Si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad, dirígete a la tienda Danny Fashion, con más de 19 años en el mercado. Somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más, con dos sucursales. Una en Yamasá, en la calle María Matilde Esteve, al lado de la Iglesia Católica, con el teléfono en pantalla. Y la otra en Higüey, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura. Danny Fashion, marcando las diferencias en el vestir de oro. Buenas tardes, mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos hablando, como es de costumbre, siempre hablamos de algunos detalles del programa Supérate, pero además del pago del viático del censo, que ya lo están pagando. Pero les recuerdo que antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora, déle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también déle me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarse. Miren, señores, hoy estamos a 9, ¿verdad? Hoy es miércoles 9, mañana jueves 10. Está pautado día 10 para iniciar el proceso de levantamiento de recolección de datos del censo. Había o hay todavía una incertidumbre entre las personas que van a participar mañana en dicho levantamiento, ya que están teniendo problemas con la plataforma, ¿verdad?, de recolección de informaciones, y la tablet están teniendo muchos problemas y el sistema también. Entonces, en base a esa incertidumbre, hay muchísima gente, no solamente parte de la población, sino también congresistas que se oponen a que se haga el censo. Lamentablemente el caso no se hizo a tiempo todo. Esta preparación no lo hicieron a tiempo para el censo, comenzaron tarde y por eso tienen tanto problema. Ahora bien, también hay una situación, y es que la gran mayoría de las personas que van a hacer el levantamiento no le han pagado los viáticos, pero ya nos ha estado llegando la información de que ya a muchos empadronadores y supervisores le está llevando el código PIN, que es por el cual podrán cobrar o retirar el dinero a través del Banco de Reserva. Entonces, por acá le tenemos estas informaciones. Miren, este es el mecanismo que está utilizando la Oficina de Estadística, ONE, para hacer los pagos a las personas que van a realizar este trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje que fue enviado por la Oficina de Estadística, ¿verdad? Quiero que sepan que este mensaje contiene el nombre de la persona. En caso de que a usted le llegue un mensaje de esto equivocado, no piense que a usted le van a pagar porque le llegue un mensaje de esto. Este mensaje le llega de manera automatizada a los empadronadores y supervisores. Pero existe una situación, y es que cada empadronador o supervisor le fue creada una cuenta en el Banco de Reserva con sus datos. O sea que si por equivocación le llega a usted y usted no es parte, usted no podrá cobrarlo porque está en nombre de dicha persona. Por acá dice que la Oficina de Estadística te ha realizado
un depósito. Así es que dice el mensaje: primero pone el nombre suyo, o sea, del beneficiario, y luego dice: la oficina de estadística le ha realizado un depósito a su nombre por el monto de 3.200 pesos. Puede dirigirse a cualquiera banco de reserva con el siguiente PIN. Donde ustedes ven la mancha roja es porque ahí se encuentra el PIN, o sea, el código que usted tiene que mostrar cuando usted vaya al banco. Ahora dice, su cédula para colectar los fondos de pago viático de la capacitación. ¿Me está entendiendo? Entonces, esta información era que yo le quería pasar a ustedes para que se entiendan, porque es posible, señores, como esta gente está teniendo tantos problemas, haya equivocaciones hasta de número de teléfono, porque recuerden que esos números de teléfono fue usted que los dio, y si usted puso un número de más o un número de menos, algo equivocado, ese mensaje podría llegar a personas que no forman parte del censo y que no van a trabajar. Y aunque llegue así, de esa manera, de manera equivocada, tiene que saber que las personas que no son beneficiarias no lo podrán cobrar, porque ese dinero es depositado en una cuenta que le crea la oficina de estadística a las personas que estarán realizando dicho trabajo. Sin más preámbulo, le quiero recordar, señores, que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema Araceli 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños. Esta crema elimina las manchas, las espinillas y los bajos, para que sepan. Por otro lado, Araceli hace envío a nivel nacional, pero también se encuentra en el Echal de Nagua, donde le estaremos poniendo número de teléfono de Araceli por acá para que usted se comunique con ella. Y les recuerdo que Araceli no solamente tiene el jabón, no solamente tiene la crema, sino que también tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar, mi gente. Así que ya ustedes saben, comuníquense con Araceli. Esa es la crema que yo utilizo para mantenerme bien bonito, así para ustedes, señores. Entonces, señores, hay muchas informaciones que podrían surgir en los próximos días, no solamente del censo, sino también con todas las ayudas sociales, porque hay promesas, hay muchos problemas, y yo entiendo que el gobierno tiene que ponerse a la pila con respecto a lo que estará sucediendo a los próximos días, porque, señores, van a entregar el bono de apoyo familiar. Ya hoy estamos a 8 y no vemos ninguna información. Nosotros pensábamos que ya para mediados de esta semana habrían operativos, no solamente de entrega de tarjeta Supérate, sino también que habrían operativo de entrega de los bonos apoyo familiar de 1.500 pesos, que ahora viene en tarjeta. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes, y nos vemos ahorita, señores, en la noche. Chao, se les quiere mucho y que pasen un feliz resto del día.